Bueno, ser adolescente no es fácil para nadie, sobre todo siendo una persona tan intensa y que se tomaba las cosas tan a pecho. Y sí, creo que lo conté en algún momento, de hecho causó harto revuelo, pero yo traté de suicidarme cuando era chica y por suerte no me resultó. Y por suerte salí de eso. Pero fue como la única etapa de mi vida que pasé por una depresión. ¿Qué intentaste hacer? Mi papá tenía problemas al corazón, entonces él tenía unas pastillas que yo sabía que si me las tomaba era súper rápido. Y tuve la suerte, o la no suerte en ese momento, que él cambió de lugar sus pastillas y en el lugar donde tenía las pastillas puso ibuprofeno, paracetamol, un montón de cosas que no me van a hacer, ¿no? Que no me van a matar jamás, pero que me hicieron bolsa la guata. Y me tomé todas las que encontré. Wow. Y me fui a acostar sin dejar una carta de despedida, nada. Y al día siguiente me desperté. Me acuerdo de haber escuchado la voz de mi papá que decía al colegio y fue como, oh, no, estoy viva, no lo puedo creer. Y me levanté y me miré al espejo y tenía los ojos grises. Fui al colegio como un zombie y me quedé dormida todas las clases. Muerta, absolutamente zombie. Y eso era extrañísimo porque yo era súper prendida y súper alegre. Aunque claro, estaba con depresión, vivía con la sonrisa en la cara. Eran síntomas de una intoxicación, digamos. Absolutamente. Y ahí llamaron a mis papás y me llevaron inmediatamente a limpiarme. ¿Tu viejo sin creer te salvó la vida? Sí. Sin querer me salvó la vida. Insisto, la adolescencia es difícil y con la intensidad del momento uno cree que es la única salida, pero obviamente que no lo es. La vida es hermosa y todo sirve para crecer y son etapas rudas, pero después uno sale mucho mejor de ahí. Oye, qué fuerte el episodio que cuenta Fernando Urrejol ahí al Nacho Tanzani en Mentiras Verdaderas, pero yo me quedo con lo último, me quedo con esta especie de mensaje que ella deja de decir, puta, ¿sabes qué? La adolescencia, yo cuando traté de suicidarme a los 16 años, efectivamente era adolescente, lo viví de manera súper intensa, pero después uno se da cuenta que finalmente esas intensidades no son tales, que hay mucho más que de repente uno a los 16 años, claro, uno se desespera porque tuvo un amor malo, porque te fue mal en el colegio, porque sientes también esa edad que nadie te comprende, que nadie te escucha, que tú estás solo en el mundo y después uno va creciendo y se va dando cuenta, pucha, era muy intenso, es que no era para tanto, pero era una etapa compleja. Son intensas las emociones a esa edad, son tremendamente, uno como que se enamora y te enamoras y crees que podrías morir por esa persona, que si esa persona te abandona y te deja, tú, no sé, se te acaba la vida. Claro, al poco andar te das cuenta que no es así. Por suerte también. Pero los 16, sí. 15, 14 años, uno que se la sufre toda. ¿Tú fuiste adolescente así como... Intenso. Sí, muy intenso para muchas cosas, pero mira, por suerte salió airosa de ese episodio, porque mira todo, digamos, lo que no hubiéramos perdido con una bellísima y también muy buena actriz como ella. Lo que se hubiese perdido todo nuestro país con toda la... Con todo lo que ha dado ella para representar todas sus obras y cosas así. Entonces... ¿Y sabes qué, Cristian? Y lo que se habría perdido ella de vivir. Porque finalmente un montón de experiencias, de momentos, de alegrías que, como tú dices, ya como actriz nos entrega a nosotros. Pero también ella, de repente, a los 16 años no sabía el mundo increíble que se le venía a sus pies, que iba a tener a toda la gente, no solamente felicitándola por su talento, sino que también por su forma de ser. Y específicamente en este capítulo, allá en las redes sociales, la gente mucho felicitaba a la Fernanda. Y decían, ¿sabes qué? Qué bueno escuchar a una actriz, a una persona en la televisión que de repente la gente dice, oye, estos tienen lo el mundo perfecto, todo, lo tuvo todo, cuna de oro, era deportista, ahora es actriz exitosa, famosa. Y la gente decía, qué bueno escuchar que los ricos, como dices de manera cliché, que los ricos también lloran y que también tienen problemas. Y le agradecía mucho en Twitter que ella abriera su corazón. Todo, ¿no? Uno, o sea, la gente no es que se alegren porque los... No, por demostrarlo, por contar otra realidad. Que lo comparta porque en el fondo uno en casa también dicen, pucha, a mí también me pasó, mira, le pasó a ella, lo comparto con ella. Y es una experiencia
tremendamente complicada en la adolescencia, como decíamos, que donde todos los sentimientos están exacerbados. Ah, como de piel, claro. Sí, súper, yo qué sé, exponencialmente ahí elevado. Uno era con ganas en esa época. Sí, pues ahí es donde te la sufre. Pero qué bueno, Fernanda, que lo comparta y que lo reflexione ahora como con madurez, como con harta sabiduría también. Sí, es como se llama el suicidio, es una cosa muy, muy delicada. Muy delicada. Para muchos dicen que es la negación de Dios. Mira. Entonces tú te suicidas y niegas la existencia de Dios con el suicidio. Es el único acto que niega la existencia de Dios para muchos. Entonces es bueno salir, pero también en esa etapa, hasta los 20, hasta los 21, 22 años, son complicado eso. Sí. Porque también, ¿tú has estado deprimido alguna vez? Deprimido. He pasado bajones, obviamente que sí. ¿Tuvo agüito? He pasado bajones, pero deprimido, así, no soy depresivo yo. Pero sí bajones emocionales en su momento dado. ¿Y eso tiene que ver con el corazón, con el trabajo? Con el corazón. ¿Qué es lo que más afecta? Sí, con el corazón. Es lo que más afecta al corazón, al menos. Y el trabajo, imagínate lo que es también el trabajo. El trabajo quizá no. Mira, por ahí decían que perder el trabajo, cambio de trabajo, es una de las cosas más preocupantes, sí, pues. Para la persona. Cambio de trabajo, mudanza y que te dejen la pareja. Claro que sí. Entonces, hay que ser fuerte en esos momentos y siempre, a veces uno piensa que la vida se le cierra todas las puertas, pero siempre se abre una ventana y después aparece el sol. Eso es así siempre. Y pucha que brilló el sol para Fernando Rejola. Sí, claro, así que buen mensaje para toda la gente que está ahí de repente media bajoneada, los adolescentes, y que dicen, yo no puedo seguir acá. Siempre brilla el sol, siempre se viene un panorama mucho mejor para todos nosotros, como es el caso de... ¿De quién? Y pongan, por favor, música de matrimonio. ¿De quién? Porque hay una buena noticia. Porque Carlita Jara y Francisco Kaminski se casan. ¿Sí? Anunciaron matrimonio. ¡Oh! Y ¿saben lo más lindo de esta historia? Es que el 14 de febrero, recién pasado, para el Día del Amor, es que Francisco Kaminski le pide matrimonio a Carlita Jara. ¡Qué cosa más romántica! El Día del Amor lo celebran. Francisco Kaminski decía, esto tiene que terminar de otra forma, tiene que terminar este día de una manera especial, y ahí le pidió matrimonio. La fecha ya está anunciada para marzo del 2016, o sea, tienen aproximadamente un año para planear este matrimonio. Mira, esa fotografía la sube Carlita Jara al Instagram, y es el anillo que le regaló Francisco Kaminski para poder pedirle matrimonio original. El 14 de febrero. Original, ¿cierto? Bonito, y original también el matrimonio, porque ayer Kaminski decía, no nos vamos a casar por la iglesia, porque ninguno de los dos, ¿cierto?, somos católicos, de darnos con la piedra en el pecho, y tampoco creemos en el matrimonio civil, en esto de firmar un papel, firmar un contrato. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una ceremonia simbólica. Ah, bueno. A ellos les gusta el tebo con todos sus amigos y tienen fecha por ahí. Kaminski decía, vamos a hacer un asado. Entre 15 y 16 de marzo es la fecha que nos queremos casar, porque además es súper simbólico. Su hijo ya va a tener dos ritual, años. Un ritual. Mira, va a ser un ritual en la playa, más cercano, en el campo. En la playa, el tebo, por ahí les gusta. Miren, el ritual se lleva regalo, ¿ah? Solo se lleva regalo en el civil. Bueno, así que invítanos, por favor. Oye, mandarle saludo a Francisco, obviamente por el matrimonio, a Carlita también. Y está de moda estos matrimonios simbólicos, al menos está muy de moda en la... Ahora, debo decir que fui a uno hace poco muy mal. Muy mal. ¿Qué pasó? Porque la no era jueza, era como en el fondo era una chamana disfrazada de jueza, y uno decía, pero no los está casando por civil, pero está como con la pinta, así como con el trajecito Chanel de blanco, dos piezas, y le hablaba al aire, y le hablaba al mar, y lanzaba. Pero con traje dos piezas. Con traje dos piezas. Era muy raro, era como esta mezcla que uno... Yo estaba confundida y me dio un ataque de risa en la mitad de la ceremonia, que me tuve que salir hacia un lado. Qué terrible. ¿Sabes? Ay, qué horrible, qué cosa tan incómoda. Pero bonito. Pero claro, está de moda, y en el mundo de la televisión también son varios los que quieren o les gusta este sistema. Porque, ¿quién, claro, te casa? ¿Un amigo? O la persona que los presentó, ¿quién? No, porque según como uno quiera, por ejemplo, puede hacer ceremonia con, no sé, el otro día, por ejemplo, escuchaba de, no de gente de la televisión, pero una ceremonia con cuencos tibetanos.
Entonces llevas como a alguien una especie, desconozco el nombre, pero será una especie de chamán, alguien que puede hacer, que dirija el ritual, que generalmente es un amigo de ellos o un conocido, y empieza con los cuencos, ¿cierto? Un guía espiritual, empiezan a, no sé, harto incienso. Hay distintos tipos de ceremonia. Ahora, ellos no tienen, saben que quieren hacer algo simbólico, pero no tienen definido si va a ser algo como más hippie, más místico. De repente hay ceremonias que hacen en el atardecer también, con el sol, la luna. ¿Tú te casaste por civil y eclesiástico? Yo primero me casé por una ceremonia simbólica. Ah, mira. Y después me casé por el civil. ¿Y cómo fue?